Ah, sí, estaba filmando al loro. Sí. Mirá. Mami la apaga, mirá. Uy, escupió toda la torta. No. No, no se apaga. La apaga, no se vuelve a prender. Dejá, dejá. Mirá, ni con el plato se apaga, che. Toma. Ah, vete. Ahí era que darle fuerte. Thank you.
Chuito.
Claro. Fui de un lado, a lo mejor pensé que lo conozco, yo el carnicero ese que está ahí en los chinos. Estaba conocida. ¿Y acá? De allá. ¿Pero de cuál chino? ¿De allá? Sí. ¿Del negocio chiquito? Sí. ¿Uno flaco? Sí, no parece conocerlo. Puede ser, sí. Por la cara, yo lo miré y yo te lo conozco. Me parece conocerlo, pero salí enseguida porque tenía bronca. Yo igual no le compro ahí. ¿No? Yo le compro al chino, pero no en la camisería, no. No me gusta lo que vende. No, yo le compro siempre en el 51. Bueno, no, yo fui por el macambre. Ah, sí. La carne con menos. Pero escúchame, la 51, ¿sos cliente? Y no, no hay, no va a haber hasta después de año nuevo. Nada, pero capaz que no pero tiene. Ellos no avisaron tampoco. Claro. Tal cosa, no sé. Hasta cierto día. Pida. Claro. Sí. No. Yo, sí, nada, porque se nota que venden bien. Pero no dice que uno vendía mucho comida. Podemos charlar mientras. Ya puse a filmar, entonces voy apuntando a donde quiero. Sí, sí, sí. Para. Sí, no, por eso. No le quiero decir cualquier cosa, le quiero dar un precio justo. ¿Eh? Igual usted. Después sí, me paga como puede de a poco. Sí, sí, sí. No hay problema. ¿Sería el baño? No, por supuesto. No, no, no. Esto, todo esto del cemento y el techo. Sí. Bueno. No, igual a mí me gusta trabajar acá porque como usted tengo confianza. Sí, no. Sí, yo también. ¿Sabes? Prefiero claro, trabajar acá y no estar ahí, por ejemplo, con gente que no conozco y eso. Va, sí, sí. Hay gente, quiere decir con gente que no. Si tuviera que trabajar acá al lado, no me gustaría. Mismo, ahí. Ese es un ladrón. ¡Fuera! ¡Ahí acá! ¡Fuera! Acá, Luis. Ahí está.